sabiendo que tenemos esta oportunidad de dirigirnos a ustedes, de conversar, de transmitir nuestras opiniones y nuestras investigaciones, nos hace sentir muy bien, sobre todo porque sabemos que usted está frente a su televisor, pues recibiendo todo el trabajo que hemos realizado en esta semana. Buenas noches y vamos a presentar nuestro primer reportaje. Lo hacemos así, lo editamos de esa forma, ¿está bien? Estamos listos, doña. ¿Para salir ya? Sí, ya estamos todos ready. Ok, pues vamos. Vamos a entrevistar al director de la Policía Nacional, general Bautista. Así que, listo. Está al punto ya de salir del cargo y sería bueno ver como un balance de lo que ha pasado y de lo que se ha hecho. Bueno, ojalá que me dé tiempo porque la verdad que tengo como muchas preguntas que hacer. Ya llegamos. Yo sé que una de las cosas que le voy a preguntar es por qué siguen en este edificio con tanta historia. Bueno, vamos a entrar por aquí. A veces las entrevistas son difíciles porque él parece que no habla mucho. ¿No sé si es el relacionador público? Bienvenido. Sí, a veces el más querido, pero a veces el más odiado. Y el más buscado. Decía yo que posiblemente esa entrevista sea un poco difícil porque usted no es un hombre como de hablar mucho, más bien de escuchar. Sí, nosotros le inculcamos a los policías algo que son tres letras. S-E-A. Y el mayor esfuerzo que hacemos con eso. Y significa, S-E-A. ¿Significa silencio? Significa salude, escuche. Y actúe con responsabilidad. Si conseguimos que todos los policías hagan eso, vamos a conseguir que la gente piense diferente a los policías. Ha sido muy difícil cambiar el concepto en dos vertientes. La sociedad hacia la policía y la policía en sí misma. La mentalidad policial es difícil de cambiar, pero también cambiar la mentalidad de la sociedad hacia la policía es difícil de cambiar. Las dos. Muy difícil, al extremo. Una cultura de 83 años es difícil de cambiar. Quizás ha sido el mayor reto que nosotros hemos tenido, el de cambiar la cultura policial hacia adentro, hacia que el policía vea al ciudadano como un cliente y que él se sienta como un servidor público. Eso ha sido difícil. Porque cuando comenzó la policía, no comenzó como para protegerla hace 80 años, sino para vigilar la ciudadanía. Sí, nosotros venimos de ser... Nosotros siempre seremos el órgano represivo del Estado, porque somos los garantes, según la Constitución, de mantener el orden público y de garantizar el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, nosotros venimos de épocas de una policía muy represiva y muy lejana a la sociedad, con un rechazo total de la sociedad. Entonces, por eso le digo que tanto uno como otro ha sido bien difícil. La gente no confía. Nosotros estamos trabajando, haciendo el mejor esfuerzo para acercarnos a la gente, para que la gente confíe. Los policías hemos hecho instructivos, protocolos, procedimientos para que mejoren su actuación. Eso no se consigue de la noche a la mañana, pero yo siento que avanzamos. Yo pienso que sí. Bueno, ¿cómo avanzó usted? Porque se alistó en 1990, su primer puesto así como de jerarquía dentro del estamento de la policía fue como ayudante de armas en 1999. Y de ahí ha pasado por todos los departamentos, muchos de ellos muy importantes, como el DICRIM. Sí. Hasta llegar a ser jefe de la policía. Cosa que me imagino no fue fácil. No, y mucho antes también, mire, yo fui patrullero, yo andaba en un cepillo patrullando en la Avenida Las Américas, del Puente Juan Carlos hasta Boca Chica. Yo trabajé un año en la cárcel de la Victoria. Yo, hoy hay un general en Villamella, yo era comandante en Villamella como capitán. ¡Oh, Dios! Entonces, yo trabajé en Moneda, yo fui encargado de la sección de Moneda, de cheque falso, de vigilancia. Trabajé como comandante del departamento de secuestro, como comandante de investigaciones de vehículos robados, como comandante del departamento del DICA, como subdirector de investigaciones criminales, como ayudante del director, dos veces director de investigaciones, director de inteligencia, director de la preventiva.
Oh. Me tocó organizar los protocolos de respuesta, los códigos de comunicación, los códigos de actuación del 911. Entonces, guayado la yuca. Lo que denota que no es un policía administrativo, sino de campo, de acción, porque también ha tenido mucho aprendizaje en la parte académica. Hace una gran diferencia cuando un director, hasta a mí se me hace difícil decirle director y no jefe de la policía, entre los cambios que hay que hacer. Es bueno que un director de la policía tenga todo ese expertise, porque como dice usted, ha guayado la yuca, pero tampoco le pueden hacer cuentos. Usted se las sabe todas. Sí, sí, mire, a veces uno decide, toma decisiones. Una y otra vez yo pensé dejar la policía. Una y otra vez yo pensé, pero ¿qué yo hago aquí adentro? Yo soy profesional y yo tengo buenas ofertas. ¿Qué busco yo aquí? Porque a veces hay tanta injusticia que se dan dentro de las instituciones, maltrato, trabajo difícil. Yo, por ejemplo, alguna vez llegué a durar 5 días con la misma ropa, nada más botando los calzoncillos, botando la media, y 5 días con la ropa puesta para conseguir un objetivo en una vigilancia de un asesino, un oficial y yo, y muchas veces 2 y 3 días sin bañarnos ni siquiera. Entonces, imagínense, usted deja a su familia. Yo tengo un montón de historias de mi familia que la han sufrido en carne propia la situación de yo ser policía. Hoy yo soy el director, pero la familia ha sido la más sacrificada, muy sacrificada. Le cuento una anécdota, muy un poco complicada, y esa anécdota la voy yo a poner en mi libro, porque yo cuando me retire ya yo pienso ya tener mi libro listo. Y le voy a hacer. Sobre su vida policial. Sobre los 7 casos que más me han impactado a mí, que la gente no tiene ni idea que ocurrieron. Usted tuvo el caso de Figueroa, Agosto, también. Sí, y se le dio reconocimiento por eso. Así es. También yo fui testigo de la fiscalía. 7 casos. 7 casos que la gente desconoce, que no son famosos, pero que fueron los que más a mí me impactaron. Y no podemos adelantar nada. Bueno, le voy a tratar uno. Ok. Un pedacito de uno. ¿Lo va a asociar con la anécdota de su familia? Con la de mi esposa. Yo llego un sábado al área de investigaciones criminales, llega el general y estamos reunidos ahí. Mataron ahora mismo una familia entera, un oficial, su esposa y su niño. Y el director de investigaciones dice, bueno, Ney, queda suspendida la reunión para usted, váyase a resolver su caso. Cuando llegamos a la escena, un niño en el piso, muerto, la esposa ensangrentada también con un disparo, el oficial también. Tenemos un tipo preso allí que se fue. ¿Cómo que se fue? Y le encontramos la evidencia, la pistola y todo. No, pero como un delincuente del barrio y lo sorprendimos que estaba en la calle anoche. Está bien, pero ya por eso ese fue. No, vamos a comenzar desde cero. ¿Quién fue el último que lo vio? Ah, él fue al colmado. ¿Para dónde él se fue de aquí? Para otro colmado. ¿Y por qué? Porque aquí yo cierro a las 12 y el otro estaba abierto y él se fue. Pues móntese ahí, venga. ¿Y a qué hora él se fue de aquí? Como a las 2 de la mañana. ¿Y para dónde él se fue? Para un billar que hay a 4 esquinas. Móntese ahí, vamos para el billar. Sí, él estuvo aquí, pero él se fue. ¿Con quién él andaba? Con unos muchachos. ¿De dónde? Ellos son como de 4 esquinas más. Ya yo llevo como 2 kilómetros caminando. Vamos para allá. Cuando llegamos a una casa, dice el muchacho, sí. Yo estaba con él bebiendo. Y yo me sorprendí cuando me llamaron ahorita que lo mataron. Y digo yo, ¿tú fuiste el último que lo viste? Dice, sí, yo fui el último que lo vi. Y yo no lo maté. Digo, pues tú vas a tener que hablar claro conmigo si no fuiste tú. Me dice, yo lo llevé a su casa porque él me da bebida. Y cuando se va a montar en la motocicleta no prende. Yo lo empujé a él con el motor y cuando íbamos llegando a la casa él me dijo, déjame aquí para que mi mujer no vea que yo vine con nadie bebiendo. Pero yo lo dejé en la puerta de su casa. Yo no sé cómo lo mataron si yo lo dejé en la madrugada ahí. En ese momento me llama mi esposa y yo cojo el teléfono con el muchacho al frente interrogándolo. Dime, mi amor. Y me dice, yo no sé qué coronel eres tú. Aquí se acabó el gas, ahí no hay ni un peso. Aquí no hay ni un peso, hoy es sábado. Le digo yo, mira, mi amor, espérate, que estoy. No me digas que me esperes, si aquí no hay ni un peso, si se acabó el gas, qué coronel, ni coronel. Le digo, yo te voy a mandar 1,000 pesos ahora mismo para que tú, para que compren el gas. Y como estoy delante de la gente, le digo al muchacho y al general, denme un segundo, que esta llamada es importante para yo tomarla allá afuera. Yo me paro en la acera de la calle. Y digo yo, no, mira, mi amor, yo te lo voy a mandar. Y cuando miro para el piso, un casquillo.
en la esquina del contén un casquillo. Pídele a Dios que ese casquillo no dé positivo con los casquillos colectados en la escena donde murieron esa gente. Me llaman del laboratorio. Comandante, el casquillo dio positivo con los casquillos de la escena. Entonces ya yo le digo al muchacho, espérate, ya no hay de otra, tú me vas a tener... Ahora sí es verdad que vamos a hablar inglés, después alemán, pero tú me vas a tener que explicar a mí cómo tú mataste a ese hombre. Y él me dice que no. Pues cuando comenzamos a trabajar con el del Villar, que ya yo lo tengo preso, proceso ya más profundo de investigación, efectivamente fue él que lo mató, junto con otro que estaban ahí en el Villar, le dieron el dinero, le cortaron la manguerita del combustible a la motocicleta, por eso no prendía, para ellos tener tiempo de llegar a la casa y esperarlo cuando él llegara. Cuando él llegó, ya ellos estaban ahí. Él intentó alar, como ellos eran dos, le dispararon. Como la mujer salió y lo identificó, sabía quién era, vecino, la mataron. El niño salió también y también lo mataron. Bueno, al final del día, dos cosas saqué del caso. Una es que todos los casos que yo trabajé, primero lo ponía en la mano de Dios. Y lo otro es que me la dio la lucecita. Si mi mujer no me llama, que se acabó el gas en la casa y yo me voy a la calle. No había forma de que yo ese caquillo lo encontrara en el contén a un kilómetro de la escena, en los pies. Todavía yo me voy con él y no hay forma de yo identificar. Es difícil usted encontrar un caquillo en la calle, mucho menos en el contén, en la cerita, ahí en los pies. Y que diera positivo. Mire, algo ayuda a uno. Algo ayuda a uno. A mí me impactó porque pudimos darle una respuesta a una familia entera que fue víctima de un horrible asesinato. ¿Cómo se cura una persona que tiene ese contacto con la maldad de esa forma? Una persona que decía, yo no fui, de repente es la persona. ¿Cómo se cura usted de no desconfiar de todo el mundo, ya que usted conoce la miseria humana a su nivel más alto? Honesto, sí. Muy honesto. No te cura de confiar de todo el mundo, lamentablemente. Y si eres responsable, descansa poco. A veces yo llego a la casa y me dice mi esposa a mí, pero háblame algo. Pero yo tengo en la mente que un tipo violó a una niña vilmente y era el padrastro, pero tenía 5 años violándola y la mamá lo sabía. Entonces yo llego con eso a mi casa. No vamos a dormir ninguno de los dos. Si se lo cuento, no vamos a dormir ninguno de los dos. Prefiero tragármelo y decirle, todo bien. Porque... esa es la verdad, o sea, honesto, muchas veces, ¿qué te puedo decir, mi hija? Mejor me lo quedo yo y así tú duermes. Alguien duerme en la casa. Alguien duerme. Siguiendo con ese aspecto un poco personal, cuando uno deja de ser director de la policía, ¿qué hace? Bueno, yo pienso trabajar, yo tengo buena oferta. ¿En el sector privado? Sí, buenísima. Yo tengo unas ofertas buenísimas. Pero yo lo veo con mucho entusiasmo. Porque yo tengo buenas ofertas. Además, yo quiero... yo lo primero que voy a hacer es durar una semana entera durmiendo. Durmiendo, sin levantarme. ¿Usted deja de ser policía, lo retiran y no se queda como asesor o algo así? Bueno... Porque se está acercando esa fecha, ¿eh? Bueno, la ley... dice que cuando tú cumples, estás puesto en retiro. Oh, es una decisión del señor presidente, porque la Constitución le permite al presidente tomar la decisión de cuándo decida ponerte en retiro. Entonces, antes, como quien dice, la antesala al retiro era ser asesor. Yo por lo pronto voy a trabajar, sí, yo voy a trabajar. ¿En el voy sector, a terminar mi libro. ¿En el sector informático? ¿En qué sector? ¿De seguridad? Sí, en el sector de tecnología posiblemente, y en el sector de seguridad. Y posiblemente a mí me gustaría trabajar cerca del presidente. ¿De cuál presidente? Danilo Medina Sánchez. Ah, pero... quien es la autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ¿Usted cree que va a durar 4 años más trabajando con él o no?
Yo, si él me lo, si me dice a mí que sí, más de cuatro duro yo trabajando con él, a donde él me diga, como él me diga. Ah, pero siendo presidente o no siendo presidente, como quiera. ¿Cuánto gancho junto? ¿Cuánto gancho? Cuando me tira tanto gancho junto, como que me... No, lléveme al paso. Lléveme al paso, lléveme al paso. Se lo llevó. Recuerdo un poco ahí, pero se lo llevó. Ok, perfecto. Bueno, pues. No, porque le voy a decir. Dígame. Oiga, ¿por qué mi respuesta? Porque el agradecimiento, mucha gente dice que es una virtud. Yo creo que no. Yo creo que el agradecimiento es un compromiso. Mucho más allá de una virtud. Que él tiene la virtud de ser agradecido. Yo no lo veo así. Yo en algún lado leí que el agradecimiento es la memoria del corazón. Entonces, en 10 millones de dominicanos, no sé cuántos millones de haitianos, pero vamos a poner uno. 38 mil hombres y mujeres, y que el presidente me haya elegido a mí, aunque sea por un día, para yo dirigir los destinos de mi institución y tratar de que mi institución crezca y que garanticemos un poco más la seguridad ciudadana, ¿cómo le devuelvo? O sea, que en 38 mil me eligiera a mí. ¿Cómo se lo devolvemos? Mire, digamos? General, 38 mil no con su preparación, sí, pero... no con su capacidad, no con sus años de trabajo aquí en la policía, no sé a quién hay que, quién tiene que ser el agradecido en tal caso. ¿Usted siente que fue un, o ha sido un buen director de la policía? Yo pienso que sí. El mayor general Bautista entiende que como gerente, como administrativo, tiene que trabajar en tres cosas. Mejorar la calidad de vida de los que trabajan en la institución, mejorar la calidad del servicio que ofrecen y la tercera, la transparencia en la inversión del dinero del Estado. Si usted hace esas tres cosas, usted cumplió con su papel. Nosotros hablamos de reentrenamiento y le garantizo que el reentrenamiento del primer día lo estamos haciendo. Hablamos de mejorar reclutamiento. Yo la invito que vaya a interrogar ahora mismo, cuando usted quiera, 776 reclutas que yo tengo entrenando, para que usted vea si ellos están formados o no. Todavía yo no concluyo en el entrenamiento, si lo están formando bien o no. A cualquiera yo lo reto que vaya a la escuela y me le haga cualquier pregunta sobre seguridad ciudadana, sobre mecánica de arresto, sobre comunicación efectiva y relaciones humanas, sobre intervención policial, sobre utilización de macana. Y yo le garantizo que esos muchachos que están allá, que no pasan de 21 o 22 años, todos, hombres y mujeres, le pueden responder. Quiere decir que lo que tiene que ver con la educación, nosotros lo hemos estado haciendo. Y con el reclutamiento. Y con la mejora de la calidad de vida. Señor presidente, nos ha metido la mano a nosotros. Nosotros tenemos seguro de vida, de seguro de salud, de SENASA. Hoy en día nosotros tenemos un hospital bueno, digno, que yo invito a cualquiera que vaya y lo vea, porque no es lo que yo diga, es lo que yo pruebe, que vayan a ver nuestro hospital, lo que es nuestro hospital hoy en día. Nosotros, cuando nos pensionan, duramos 2 y 3 años para que nos paguen un incentivo, que es un ahorro, que se llama sueldo por año. Yo no debo ni un peso de sueldo por año. Nosotros, el Estado Dominicano mide a todas las instituciones y el presidente nos evalúa cada 3 meses y le da su boche ahí mismo en público al que hay que dárselo en base a unos indicadores de gestión que tienen que ver con transparencia, con normas básicas de control interno, con compra y contrataciones, con sistema de administración pública, con el uso de tecnología. Y cuando nosotros asumimos, nosotros teníamos 19 puntos de 100. La última evaluación se hizo la semana pasada. Nosotros salimos dentro de las primeras instituciones del país valorado con 100, 90, 98, 97 en cada uno de los indicadores. Hasta nos felicitaron al Ministerio de Defensa y a la Policía por el esfuerzo que nosotros hemos ido haciendo, lo que tiene que ver con la gestión, porque para que las cosas se vean, hay que hacer muchas cosas que no se ven. Eso le iba a decir. Posiblemente usted está dedicado a arreglar la casa por dentro, en situaciones que ya meritaban mucha atención.
Pero mientras tanto, en exterior hay personas que dicen que el índice de criminalidad ha aumentado, que la delincuencia ha aumentado. Y como decía alguien por ahí, las estadísticas nunca coinciden con la percepción del público. Usted ha dicho que en su gestión han bajado, pero tenemos cifras que dicen que en estos 5 meses han aumentado en referencia a los 5 meses del 2018. No. Mire qué es lo que pasa. Hay cifras negras del delito y no hay cifras negras. Pero en sentido general el mundo cambió por completo. Yo hoy acabo de llegar de un distrito municipal que se llama La Zanja, en San Juan. Probablemente mucha gente no conozca La Zanja. Sin embargo, le roban el celular a la hija del director de la escuela de La Zanja y en 5 minutos lo sabe el mundo entero. Y ponen en La Zanja, no se puede ni caminar. Eso era imposible antes. Hace 2 años eso era imposible, hace 3 años eso era imposible. Ahora el mundo se puso a un clic y todo, la gente lo sube. Todo, absolutamente todo. Eso antes no era posible. Entonces, nosotros trabajamos con objetividad y con realidad. Lo que se mide, o sea, el índice de criminalidad se mide por 100.000 habitantes. Y yo le puedo decir a usted que ahí está el Observatorio de Seguridad Ciudadana. Yo no hablo de eso. Yo se lo digo, que si usted me busca a mí los datos del observatorio de estos primeros meses, no sabe cómo cuántos muertos menos nosotros tenemos. O sea, para que usted tenga una idea, cuando yo asumí, no he herido, nosotros vamos a tener más de 300 menos. Sí, 300 y por menos. Delincuencia, más de 200 menos, solamente por heridos por delincuencia. Entonces, ¿por qué esto pero pasa? Entre enero y marzo, sí, según ese Observatorio de Seguridad Ciudadana, sí aumentó un 13% lo que se refiere al aumento de la criminalidad. Dice, este trimestre han ocurrido unos 1.595 atracos, robos, el 64% de estos sin violencia y el 36% con violencia. Un 18% en los robos han sido entre armas de fuego y armas blancas y un 82% ha sido en motocicletas. Lo que sí ha bajado es el homicidio un 6%, como usted establece. Sí. Pero lo otro ha aumentado, y un 13%. Lo que pasa es que le digo que también nosotros hemos ido y vamos a seguir creciendo en eso, haciendo énfasis para que la gente denuncie. Porque lo que nos permite mapificar y tomar, hacer una estrategia, es datos reales. Los datos reales son los que nos permiten. Siempre dicen que ustedes maquillan un poco eso y que no registran mucho todas las cosas que pasan realmente. Nosotros estamos preocupados en que se registre todo. Le voy a dar una primicia. Nosotros venimos trabajando haciendo un trabajo en los últimos meses y hemos identificado 200 puntos de conexión a internet que vamos a instalar con 200 computadoras para recepción de denuncias. Con eso nosotros vamos a completar el país entero conectado para que no haya excusa para no tener una cifra negra. Eso nosotros, las computadoras están ahí, a través de República Digital la Presidencia de la República nos las va a facilitar. Solo esperaban que concluyéramos el levantamiento, lo concluimos y eso está, nosotros entendemos que en 45 días eso va a ser una maravilla, oiga bien. Mira, el problema es la continuidad en el Estado. Usted deja todo eso, vamos a hablar un poco de los aparatitos nuevos biométricos que van a lanzar. Eso me recuerda de que yo hice un reportaje hace 800 años de dentro de una jipeta chiquita Suzuki iban a poner una pantalla, iban a poner una computadora y el tipo de Estados Unidos iban a parar un carro, iban a chequear si tenía algo, eso desapareció. Recuerdo las cámaras que se implementaron por toda la ciudad, se fue. Entonces, ¿por qué la policía no puede dar continuidad a las cosas que implementan? Bueno, mire, la camioneta todavía está. ¿Pero dónde? En el plan piloto, nosotros la utilizamos en vehículos robados. Yo puse 2 camionetas nuevas y esos equipos los transferimos y los pusimos ahí y funciona. Pero eso es viejo, tiene más de 15 años. Así mismo es, pero funciona bien. Funciona eso es como los alcoholímetros que ya ni se ven por parte. Pero funcionan bien, mire. Nosotros estamos haciendo cosas que van a perdurar porque ya se acabó la inmediatez, hay un plan estratégico. La policía tiene un plan estratégico a 2020 y una visión estratégica a 2030. La policía que nosotros entendemos que necesitamos en el 2030, en 10 años. Ese plan estratégico tiene un POA, que es un plan operativo anual,
que es el que nos dice a nosotros cuáles son las metas que yo quiero alcanzar en este año. ¿Y cuál es el plan específico, el más importante? ¿Está en la inteligencia mecánica de la evitar un atraco o en la investigación o en la prevención? ¿En dónde está ese reto, ese target? Específicamente en establecer un mecanismo de inteligencia y prevención, pero todo sobre la prevención. Porque aquí nosotros tenemos un abanico de delitos. Uh-huh. Lo que hemos hecho es, de ese abanico, enfocarnos en lo que principalmente nos afecta. El plan estratégico concibe tres elementos: inteligencia, prevención e investigación. Analizar para que no ocurra. Y si pasa, dar una respuesta con la investigación. ¿Cuántos años de atraso tenemos? Porque esas son cosas que usted me está poniendo, que no son que van a viajar a la luna. Son cosas que realmente ya debieron estar implementadas y que ni usted ni siquiera me lo estuviera mencionando. Pero avanzamos, mire que avanzamos. Mire, usted me preguntó que sobre cuál es, mírela aquí. Y ya está la hojita que le quería mostrar, mire. Las estrategias del servicio, que nosotros entendemos en las que tenemos que hacer énfasis contra los feminicidios, porque no paran. Contra el microtráfico, y le estamos dando como nunca antes en la historia. Yo le puedo decir que aquí se había golpeado tanto el microtráfico, como nunca antes en la historia, oiga bien. Yo con propiedad le puedo decir que nunca antes se había golpeado tanto y lo estamos golpeando nosotros. ¿Y no la DNCD? Lo coordinamos, porque como lo de ellos es tráfico, aquí no se produce droga. Entra por algún lado. Pero si a mí me llega información de tráfico de droga, inmediatamente yo comparto esa inteligencia con ellos. El micro es la venta en las esquinas. La distribución de la droga. Que la policía está tan desacreditada, como que es dueña de cada y todos los puntos. Por eso lo estamos golpeando sin piedad. Y nunca antes, usted puede buscar evidencia, usted puede buscar cuántos puntos de droga se han desmantelado, cuántos decomisos, cuánta droga. Y nunca antes en la historia, oiga bien, de este país se había golpeado tanto. Pero nosotros trabajamos con... ¿Eso fue antes de que Winton Herrero le dijera...? Sí, desde que nosotros llegamos aquí... ¿Después de Winton Herrero o antes? No, desde que nosotros llegamos aquí hemos ido tomando firmemente, porque Baní es una provincia... ¿Por qué le dijo que renunciara a usted? ¿Le pidió que renunciara? Sí. Precisamente por el microtráfico. Así mismo es, así mismo es. Y nosotros lo que hacemos es trabajar. Mi respuesta siempre va a ser... Y no es política mi respuesta, No es política, para que no lo piense. El progreso se construye trabajando. Un eslogan. Trabajando, oiga bien. ¿Y sabe qué es lo que yo hago? Trabajar. Entonces le decía, mire, contra el microtráfico, contra el robo en la vía pública, que es nuestro mayor problema, el raterismo. Mírelo ahí. O sea, nosotros no somos indiferentes. Los celulares, ahí debe estar. Todo eso está ahí. O sea, el robo en vía pública es que le arrebataron una cartera, que le robaron un celular, que le llevaron un bulto. El simple raterismo, ¿verdad? El raterismo, exacto. Contra los delitos de alta tecnología, con ese robo de identidad que hay ahora mismo, con ese hacerse pasar, con esos problemas de phishing que nosotros tenemos en las redes. O sea, contra el tráfico de armas, contra el robo de vehículos y accesorios, que usted sabe que eso es una... Y cada uno de estos, de esta estrategia del servicio, tiene un plan debajo que nosotros estamos trabajando. O sea, la posibilidad es de que el próximo director de la policía no tenga esa perspectiva que tiene usted. Vamos a esperar que él la tenga, porque hay un plan estratégico que él tiene que obedecer, hay un plan estratégico que él tiene que darle continuidad, porque si no, entonces... Hay una ley de la reforma policial que está del 2016. ¿Se ha podido implementar algo? ¿No se ha podido implementar nada? Sí, claro. O sea, mire, por eso hoy en día usted está hablando tan firmemente de que ya yo estoy en la postrimería por la ley. Fíjese como usted firmemente lo está, me lo dice y es así. Entre las cosas que establece la ley es que cuando un policía comete una falta sea suspendido y se le descuente de su salario los días que no trabajará. Este dinero descontado irá a un fondo de la policía para mejorar los servicios dentro de la institución. Ya el fondo tiene unos 10 millones de pesos. También tenemos que hablar de la cantidad de personas, de policías que han sido cancelados. Sí. ¿Cuántos? Muchos. Voy a ponerme mi lente. Ok. ¿Usted está como la Jara? No veo sin ellos. De 2017 a la fecha, nosotros hemos producido
2.264 cancelaciones, 2.248 sanciones. Hemos enviado a la justicia ordinaria 2.393 policías y que hayan sido investigados, que luego del proceso de investigación resultaron sin sanción, 394. Eso es una muestra de si nosotros somos los únicos que cancelamos y lo decimos. Digamos otra institución que cancela a una gente y lo diga en el país. Cualquier institución pública o privada. La cantidad de esa cantidad. Nosotros lo decimos, lo estamos votando por esto, esto y esto, responsablemente. Bueno, era necesario porque ciertamente todo el mundo habla de que dentro de la policía hay una mafia. Una mafia no solo del cabo, sino del coronel y del general. Y en otras oportunidades hasta jefes de la policía eran delincuentes. Los mismos directores que en esa época se llamaban jefes de la policía eran delincuentes. O sea, que hay que limpiar todas esas manzanas, como el famoso anuncio ese, que sacaban una manzana podrida que daña a los otros. El trabajo es arduo lo que hay que hacer dentro de la policía, comenzando con este edificio. No hay forma de salir de este edificio. ¿Cómo así? Oh, este edificio ya debe eliminarse. Hacer un edificio nuevo, ¿verdad? Claro, porque este edificio es de la época de Trujillo. Aquí hay mucho dolor, mucha tortura de la época de antes, muchos asesinatos dentro de las celdas. Aquí hay mucha energía un poco fuerte. Entonces, dígame, ¿qué hacemos con esa mafia enquistada en la policía? Bueno, usted ve, la respuesta, yo vuelvo, no es lo que yo diga, es lo que yo pruebe. ¿Verdad que sí? Mire el esfuerzo que nosotros estamos haciendo. Mire que allí yo le estoy dando cifras de policía que no es que los sacamos, es que son enviados a la justicia ordinaria a responder por un hecho que se le imputa, a responder ante la justicia ordinaria. Con relación al edificio, lo hemos ido mejorando, mire, teníamos... Sí, bueno, teníamos, esta oficina debe diferente, la mire, verdad. Mire, teníamos un ascensor desde 1956, usted vio un ascensor nuevo. Nosotros tenemos una oficina, un edificio de investigación de homicidio, una área de lavado de activos con la última generación. Nosotros estamos haciendo un data center aquí, categoría 2, certificado por la OPTI. Nosotros tenemos un polígono de tiro que yo estoy haciendo para que los policías entrenen. Nosotros tenemos un gimnasio también aquí adentro. Los policías tienen un comedor digno que podemos bajar para que usted vea. Tienen que poner su huella, se abre el rolo, pasan por una mesa donde están ahí sirviéndole su comida. Tienen un horario para estar ahí. Yo quiero que usted vea, o sea, toda esa nebulosa que había antes, como usted dice, ya no es así. Pero está la fachada y está el edificio. Está la fachada. Y está el lugar, porque se hace tan difícil. Sí, aquí no, se no, construyen no a... muchas cosas. ¿Por qué no se puede construir un edificio moderno que nos quite esa idea de esa policía trujillista? Bueno, yo lo veo bien. Yo estoy de acuerdo con usted. Yo estoy de acuerdo, sí. ¿Por qué parte de la reforma policial que fue tan estudiada y que trataron también de, cuando ya se emitió la ley, se promulgó, trataron de mejorar algunos artículos, ¿qué parte de la ley no se ha podido implementar? Por ejemplo, había artículos, uno de ellos decía que el policía no podía tener dobles funciones, que tampoco podía, usted si ahora cuando usted se retira, usted no se puede llevar los vehículos, no se puede llevar policías, usted no puede, la policía como institución no puede asignar, cargar policías a esa persona. ¿Todo eso se ha logrado o se mantiene? Dentro de un momento sabremos eso. Volvemos enseguida. De cuando ya se emitió la ley, se promulgó, trataron de mejorar algunos artículos. ¿Qué parte de la ley no se ha podido implementar? Por ejemplo, había artículos, uno de ellos decía que el policía no podía tener dobles funciones, que tampoco podía, usted si ahora cuando usted se retira, usted no se puede llevar los vehículos, no se puede llevar policías, usted no puede, la policía como institución no puede, asignar, cargar policías a esa persona. ¿Todo eso se ha logrado o se mantiene? Todo eso ha ido mejorando realmente. Usted sabe que uno tiene una ley y hay una serie de reglamentos que son los que hacen que esa ley funcione. Nosotros ya llevamos alrededor de 11 reglamentos aprobados. Creo que nos faltan 3 o 4 porque hay que pasar por el Consejo, que es el órgano superior. Nosotros hemos ido trabajando en eso fuertemente, en esos reglamentos, que como usted dice, está el reglamento de escolta, cuánto es que le tienen que salir a cada quien, el reglamento de uso apropiado de la fuerza,
el reglamento de uniforme, el reglamento de ofrenda. Hay una serie de reglamentos. Nosotros ya hemos aprobado alrededor y tenemos en funcionamiento de, creo que más de 11 reglamentos. Yo pienso que la policía avanza. Realmente yo estoy seguro de que avanza, de que nosotros realmente estamos haciendo la transformación. Lento, lento, general, lento. ¿Lento? Sí, lento, lento. En pleno siglo XXI, como estamos hablando de reglamentos y cosas de esas que ya debieron estar hace muchísimo tiempo. Sí. Entonces, a uno le teme que el próximo director no tenga esa intención, no tenga esa focalización, entonces no le dé todo el ahínco y el calor que se necesita, y se vuelva para atrás, y se vuelva para adelante. Es una situación bastante difícil. Pero mire, lejos de lo que mucha gente piensa, aquí hay muchos oficiales buenos que lo van a hacer mejor que yo. Sí. Aquí lo que se necesita es voluntad, pero la formación. Nosotros no nos hemos descuidado con la formación de nuestros hombres. Por ejemplo, en investigaciones criminales, el relevo está formado, se lo digo yo, que mandaba 18 oficiales a la mejor academia de law enforcement de los Estados Unidos todos los años. Eso cuesta un dineral. Y nosotros mandábamos 18 y lo mandamos y lo seguimos mandando a formarse en Europa, en Colombia, en México, en otra policía. ¿Se ha logrado, por ejemplo, disminuir la cantidad de generales, coroneles que teníamos? Porque éramos uno de los países con mayores generales en el mundo, ¿no? Todavía tenemos que seguir reduciendo. ¿Cómo cuántos hay ahora? Somos 40. Éramos como 58, pero vamos por 40 y creo que vamos a seguir reduciendo realmente. Sí. ¿Qué sería la parte más difícil, que lo iniciamos al principio de la entrevista, de cambiar de la mentalidad del policía? ¿Qué sería la mentalidad que usted entiende sea más difícil de hacerle el switcheo? La cultura de servicio que el policía tiene que tener. O sea, el policía nosotros tenemos que llevarlo a que, obligarlo casi a que él hable con la gente. Que la gente pueda confiar en él, pero eso se consigue con transparencia. Pregúnteme lo que usted quiera, que yo se lo voy a responder. Porque yo estoy trabajando para poder tener una respuesta. Que bueno, quizá en este momento no es la más óptima, pero estoy haciendo todo lo posible porque sea buena y llegar a la óptima. Entonces, lo más difícil es esa cultura que tiene en la psique el policía. Y mientras más rango va cogiendo, cree que el problema de nosotros, policías, le digo cuál es fundamentalmente, que muchos de nosotros hacemos que los rangos que van en el cuello se nos suban encima de la cabeza. Entonces, si se te estuvieron ahí, todo el mundo es chiquito. Si nosotros toditos estamos claros que ahí que van y que tú bajo ningún concepto debes permitir que se te suban ahí arriba, porque tú lo que eres un ciudadano y mañana vamos a estar pensionados todos. Todos, de una u otra forma, vamos a estar fuera de la institución. Cuando todos nosotros asimilemos eso, entonces el comandante se va a sentar con su subalterno y van a decir a la gente, trátenla bien. Porque yo me empeño en que la calidad del servicio mejore. Que la calidad del servicio mejore. Eso es lo que va a hacer que la gente, que cambie el policía para la gente y que cambie adentro. Pero tiene que venir desde mí hasta el raso. Que es su juguete más reciente tecnológico que ha implementado en la policía es el aparatico biométrico. Sí. ¿Para qué va a servir? No el más reciente. Hicimos una presentación de una aplicación que va a contribuir a la reducción del robo de motocicletas y el robo de vehículos de motor. Nosotros entendemos que eso lo vamos a bajar nosotros en un 25 o un 30% con la labor de prevención que vamos a hacer con eso. Oh. Hicimos un acuerdo con una compañía que se llama Aurora y montamos un centro completo en recuperación de vehículos. Entonces, si usted tiene una motocicleta o una bicicleta, usted le instala un GPS diminuto. Y si a usted se lo roban, automáticamente nos da una alarma en un centro de monitoreo que nosotros tenemos 24 horas. Y aunque lo robe el policía, ¿va a salir? Porque la mayoría de las veces el policía... Va a salir. Lo bueno que estamos haciendo ahora es que en tecnología eso le llamamos un trigger, o sea, nosotros siempre sabemos quién hizo la cosa. ¿Y ese GPS cuánto va a costar?
Yo creo que cuesta como 100 pesos, 80 pesos. Está barato, muy bien. Entonces, el aparatico, el biométrico ¿cuántos va a haber y cuántos...? Bueno. Porque mire un caso. En el caso ese del malentendido, de que si son secuestros expresos, si no son secuestros expresos, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en ese detalle. Pero si usted quiere, entramos. Yo no tengo problema. Sí, pero me interesa más, por ejemplo, comentarle de que a uno de los secuestrados express lo paró una patrulla. Y él dice, ya me salvé. Y no se salvó porque lo dejaron entrar, porque el muchacho parece que dio algún tipo de dinero el delincuente y lo dejaron irse. Ni siquiera requisaron el carro, ni siquiera le fue sospechoso. Entonces vamos a suponer que tengan ese aparatito, pero si no hay la disposición mental y sí la voluntad de recibir dinero, pues el aparatito no va a servir de nada. Entonces, por eso usted está de acuerdo conmigo que siempre lo primero que hay que trabajar es al ser humano. Las herramientas no nos van a servir de nada si la cabeza, si la doctrina del ser humano, no, nosotros no trabajamos en ella. Yo estoy de acuerdo con usted con eso, 100%. Entonces, en eso que nosotros estamos trabajando. La tecnología la va a usar un hombre. Por ejemplo, vamos a poner, yo voy a poner la huella mía. No, pues ya, venga, ponga la mía. Ponemos la suya, pero venga. No me haga cosas... Venga, yo voy a... Ven, toda, yo te digo cuando tú marques, ponga cualquiera de los 10. El jefe de la policía le dice a Nuria que ponga el dedo para probar el aparatico. Nuria pone el pulgar, el jefe de la policía mira la mano, mira el aparato, Nuria abre los ojos. ¡Oh, Dios mío! La foto de ella y la información de la fecha de nacimiento. Se sacó la loto. Entonces, cuando salga yo no ahí, quiero que el policía... Salir, yo no quiero. Si tiene todo. Fichas... Ajá, mire, okay. O sea, yo no quiero que el policía sepa todo. A mí me interesa que él sepa lo básico. El investigador es el que tiene que saber todo. Pero el que está ahí, para que mañana no quiera venir a saber de más y extorsionar y así. Ah, claro, claro. Entonces, mire, ahí sale con verde. Quiere decir que usted no está fichada ni la estamos buscando. Uh-huh. Si usted la estuviésemos buscando... hubiese salido con otro color. Okay. Y si usted hubiese tenido registro policial, ficha, hubiese salido con otro color. Si usted hubiese tenido armas de fuego, salen todas las armas de fuego registradas. Y si usted la pagó o no, si está al día su licencia o no está al día, también hubiese salido ahí. Pero también ahí yo voy a poder depurar a todos los haitianos que son cedulados. Perfecto. O sea, que tienen, que pasaron por su proceso de regularización, con ponerme cualquier dedo de eso. Entonces, yo pienso que esto es un paso de avance. Usted ve que es mucho más allá de nosotros podemos depurar por huella, por fotografía. Yo le tomo una fotografía y también nosotros hemos resuelto casos tomando una fotografía a una fotografía y me sale quién es la persona. O sea, cogemos un video, podemos sacar una foto y le tomamos una foto y nos sale quién es. Yo creo que eso es un paso de avance. ¿Me puede faltar uno? Entonces... Mire, pues nada, lo felicito con eso. La idea inicial, como le dije yo, es que eso prosiga, que no pase como ha pasado varias veces, de que se logra cierta tecnificación y se pierde en el tiempo, se pierde en el darle seguimiento, se daña el aparato y jamás vuelve otra vez, etcétera. Así que vamos a cruzar los dedos de que esto realmente comience a funcionar. Antes de finalizar, yo quería ver si era un mito o es una realidad que cada vez que entra un nuevo director de la policía o va saliendo, se activan algunos mecanismos medios oscuros que hay dentro de la policía y comienzan a alborotar a los delincuentes. ¿Eso es verdad? Para que salga caliente o entre caliente. ¿Y qué mito o realidad? Es mito o realidad. ¡Pum! Bueno, yo siempre he escuchado eso también. No lo he podido confirmar. Yo no lo he podido confirmar, pero siempre yo lo he escuchado. Uh-huh. Pero... Ese hecho, por ejemplo, que en una semana 8 casos de secuestro express, ¿no entra dentro de esa característica? No. Cuando ya estamos a falta de pocos días. Mire, con el tema de los secuestros express, como 5 casos lo hicieron los mismos muchachos en 2 días. O sea, se alborotaron. Muchachos que ni siquiera tenían registro policial, nunca habían caído presos ni nada. Y que el destino de eso, nosotros lo encontramos, o sea, tan pronto nosotros nos enteramos. Uh-huh. Por eso nosotros le pedimos a la gente que denuncie. A las 3 horas ya lo teníamos detenido. Un amigo mío fue a poner, déjame ver si lo tengo aquí el video, fue a poner una denuncia y el policía lo recibió de esta forma. Esas son cosas que no se pueden permitir, vamos a ver. Mire cómo está ese policía. No, policía, él. ¿Es la policía? ¿Y qué es?
Él es joven que nosotros tenemos aquí para ayudarlo, para que estudien, para que los policías no oculten una denuncia o que no la registren. Ponemos muchachos que son los que se encargan, que no le importa que el policía le dé una orden de que no la registren. No. Y entonces en los centros de recepción de denuncia, nosotros tenemos esos muchachos. Pero hay que mejorar eso. Hay que mejorarlo. Mira cómo está él con una franela. Eso hay que mejorarlo, ¿verdad? Pero esos muchachos son para nosotros también poderlo ayudar. Igualado. Ok, entonces, este es un igualado. Sí. Ok, no es un lado igualado. Sí, eso seguro. Tenemos muchísimos, así, más de 200. Si usted va ahora mismo en recepción de denuncia, lo único, lo de aquí también vestidito, cambiadito, pero son jóvenes que trabajan 8 horas y son los que reciben la denuncia. Ok, cuando usted salga ya de aquí, porque le toca según la ley, dice que va a dormir una semana y va a tener dulces sueños o pesadillas. Voy a dormir tranquilo. Sí, yo voy a dormir tranquilo. ¿Con su conciencia tranquila? Con mi conciencia tranquila. Yo voy a dormir con mi conciencia tranquila. Mire, yo duermo con mi conciencia tranquila. Quiere decir que cuando no esté, voy a dormir con ella más tranquila.